Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio Ponte Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Fue un militar y político que, gracias a sus conquistas, logró independizar a seis países de América, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Le deben a él haber logrado la libertad del yugo español, de familia pudiente y de militares. Bolívar llegó a sostener el grado de capitán general de Venezuela. Su sueño de tener una patria grande, un solo pueblo, lo llevó a tomar las armas y sublevarse contra la corona española. En las campañas emancipadoras, Bolívar sufrió mucho, desde la lealtad de sus supuestos compañeros hasta la traición y el odio de sus paisanos. Pero triunfó y gracias a él se formó la Gran Colombia. Este hecho histórico duró poco porque los países miembros terminaron por abandonarlo. En 1813 le fue concebido el título honorífico de libertador por el Cabildo de Mérida, Venezuela, que tras ser ratificado en Caracas ese mismo año, quedó asociado a su nombre. Afligido por el abandono de esa patria grande que siempre soñó, el 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, Colombia, Bolívar dejó este mundo cuando tenía la edad de 47 años. Simón Bolívar, con su ejemplo, le dejó un mensaje al pueblo de América. No doblegarse jamás ante las adversidades, si de por medio está la libertad. Alejandra Basantes, Ecuador TV, su televisión pública.